Bueno, nos encontramos acá en la sede de Ñublense, entrevistando al nuevo refuerzo del club, Jaime Bravo. Hola Jaime, bienvenido al club. Los mejores deseos desde la hinchada, los Rayablos, para ti. Bueno, ¿cómo se gesta tu llegada al club? Creo que fue una negociación que costó mucho, porque yo tenía contrato hasta el 2008 en Unión y yo quería jugar como sea, y creo que con Fernando tengo la posibilidad de jugar. Que él me conoce, que salí campeón con él, así que costó mucho. Cuando me dijeron Ñublense, Chillán, yo pensé al tiro, jugué en contra de ellos y vi un estadio lleno, vi una ciudad bonita, vi que la gente apoyaba realmente el club y opté por venirme a ojos cerrados, así que nada, pues, contento de llegar acá a Chillán. ¿Tu vínculo con el club es de qué forma? ¿Préstamo o contrato? ¿Cómo es? No, contrato, quedé con el pase en mi poder y ahora firmé por 2 años acá en Ñublense. ¿Te proyectas tú como el arquero titular del cuadro rojo? Claro, uno siempre piensa eso. Yo vengo a jugar, creo que ya tengo méritos para agarrar la camiseta y no soltarla, porque ya tengo un campeonato, que no cualquiera tiene un campeonato, tengo Copa Libertadores, así que nada, pues agarrar la camiseta y no soltarla. Bueno, lo que tú decías, acá la hinchada es muy apasionada, llenamos los estadios, este año primera vez en primera, como hinchada, seguimos a Ñublense, todos los estadios, Calama, El Salvador, en todos lados siempre había un hincha. ¿Eso es motivante para los jugadores? Claro, claro que es motivante. Si yo te digo, vine a jugar por Curicó con Ñublense y un estadio lleno, a cualquiera le gusta jugar con su gente, con el apoyo, y creo que Ñublense se caracteriza por eso, por el apoyo de la gente, porque son muy unidos y que hay muy, muy, muy buenas personas acá, así que para mí es súper súper bonito tener un estadio lleno, tener la gente que te apoya, la gente que hay caminando te saluda, así que muy muy conformante. ¿Usted cuándo se instala acá en la ciudad? Vengo el 2 a la pretemporada y ahí tengo que buscar casa para venirme con mi familia. Bueno, ¿algún mensaje para los Rediablos, la hinchada Ñublense? No, pues que lo sigan apoyando como lo han hecho. Creo que se está formando un plantel muy bueno con un técnico que conoce mucho el fútbol chileno, así que nada, pues que lo apoyen. Que yo vengo a salir campeón, o si no, no hubiera venido acá. Así que nada, pues a dejar lo mejor parado a Ñublense y que este año que viene sea bueno para todos. Bueno, gracias. Eso fue Jaime Bravo, acá en la sede de Ñublense, para Rediablos.cl.